Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now You're full of passion That's how we made you Just let it happen Como sabéis, hace unos días el Papa Francisco canonizó a otros dos obispos, a Pablo VI y a Monseñor Romero. Pablo VI murió en 1978, en agosto de 1978, y Óscar Oscar Romero murió el... Murió en, en, en marzo de, del año 1980, dos años después. Y bueno, el Papa Francisco los ha canonizado a los dos eh, hace unos días, ¿eh? como nuevos santos de la Iglesia. Yo quería centrarme sobre todo en la figura del segundo, de Óscar de Romero. Para mí ha sido una alegría grande que, por fin, después de muchos años... Eh, la iglesia haya reconocido que es santo, ¿no? aunque ya el pueblo ya lo había reconocido mucho antes. Eh, y quería, meditando un poquitín en la vida de, de Oscar Romero, quería meditar también un poco sobre el tema de la cruz. ¿eh? El tema de la cruz en la vida cristiana es un tema del que no se habla mucho. Y el tema de la cruz es la parte. Siempre menos popular. Yo me doy cuenta de que si tú haces una, una serie de predicaciones y las cuelgas en YouTube, es curioso ver los, eh, las predicaciones que más se ven. Yo a veces lo miro por las vistas que tienen. Es curiosísimo. Esta siempre es de las que menos tiene. Este, estos temas siempre es de los que menos visitas tienen, y es normal porque habla de los aspectos menos agradables de la vida cristiana, ¿no? Eh, en este aspecto, la figura de Romero es eh, una figura paradigmática. Es decir, a mí no me extraña que la hayan canonizado, a pesar de que hubo resistencias importantes dentro de la propia iglesia para que fuera canonizado. Pero bueno, finalmente eh, este Papa Francisco desbloqueó el proceso y aceleró el eh, mismo para que se pudiera proceder a, a esa canonización. La vida de Romero es una vida que, pudiendo haber sido relativamente fácil, él era un hombre que venía, como él mismo decía, del mundo de los libros, eh, que había sido obispo coajutor de, de, en el propio San Salvador, primero, después fue ascendido, ascendido a arzobispo, ¿no? es decir, que es el cargo principal de la iglesia en su propio país. El Salvador es un país muy pequeñito, ¿eh? ya sabéis que está en la costa oeste de, de Centroamérica. Solamente tiene costa con el Pacífico. Y este hombre empezó siendo un hombre conservador, era un hombre muy teórico, pero al llegar al arzobispo se fue dando cuenta de las injusticias que se cometían en su país. ¿eh? Parece ser que eh, según dicen los que le conocían, la gota que colmó el vaso fue cuando mataron a un amigo suyo, el padre Rutilio Grande, que también está en proceso de beatificación. Bueno, pues le hicieron una emboscada y le acribillaron el coche, ¿eh? porque era gente que predicaba un poco la teología de la liberación. ¿no? Bueno, yo creo que la teología de la liberación tiene cosas muy interesantes, tiene otras cosas que yo creo que son exageraciones evidentes, pero de lo que no cabe duda es que esta gente eran profetas y testigos. ¿no? La muerte de, de su amigo, ¿no? de Rutilio Grande, bueno, supuso como un aldabonazo muy fuerte en su conciencia. Y a partir de entonces él empezó a predicar de una manera que no se había hecho nunca. Es, decir, es muy raro que un arzobispo se atreva a decir las cosas que él se atrevía a decir. Es decir él mmm, denunciaba a la gente que era la culpable de los abusos y de la explotación que se cometía en su país desde el propio altar de la catedral. Y lo hacía con nombres. Eso es muy complicado, ¿no? Muy, muy. difícil de entender. Y bueno, pues su. Su muerte estaba cantada. Yo recuerdo perfectamente el día que murió y, perfecto, y recuerdo perfectamente los días anteriores. Tenía 19 años y bueno, ya tenía una cierta edad pa, para entender. ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando él murió se... Se, ya, ya se rumoreaba claramente, es decir, murió un lunes, el, el domingo hizo una predicación y el propio telediario de televisión española. Yo recuerdo la noticia perfectamente, lo estaba el telediario y la presentadora dijo: Después de esta predicación, la vida de Monseñor Romero corre un grave, gravísimo peligro. ¿eh? Porque es una, una predicación la que llamaba a los soldados del ejército salvadoreño a desobedecer a los superiores, ¿no? Era una rebelión. Contra los superiores que les mandaban pues, disparar y matar a, a los manifestantes y a gente así. ¿no? Efectivamente al día siguiente le, le mataron, sin más, mientras decía misa. Bueno, eh, yo no quería hablar aquí de la figura de Romero, ¿no? no es, sino de lo que significa su, su vida y, y de lo que significa sobre todo la cruz. ¿no? Romero es la típica persona que a una edad, ya una cierta edad, ya mayorcito. Eh, se encuentra con una situación en la que tiene que optar. él tiene que optar, o bien por templar gaitas y bueno, pues mantener que es lo que suelen hacer los obispos, ¿no? y la iglesia en general. ¿no? Decir, bueno, pues, vamos a intentar mantener la paz entre unos y otros. vamos a intentar que los curas, pues no se me marchen a la guerrilla. vamos a intentar o eh, adoptar la función de profeta. El profeta es el que dice la verdad y el que habla en nombre de Dios, aunque esa verdad sea dolorosa y peligrosa para el que la dice. Entonces, eh, yo creo que hacerlo a su edad tiene muchísimo más mérito, porque cuando uno tiene 20 años, piensa menos en las cosas, piensa menos en las consecuencias y tiende a verlo todo más en términos de blanco y negro. ¿no? Cuando ya tiene 60... Pues eh, te vas haciendo mayor, me imagino que ya las cosas las ves con muchos matices, te das cuenta de que no es tanto cuestión de buenos ni de malos, ¿no? todo el mundo tiene parte de culpa. Pero en este caso era una situación clara. Yo creo que desde estas situaciones en las cuales claramente hay una situación de injusticia y él la denuncia, sabiendo perfectamente pues, que esa denuncia le va a llevar a, a la muerte. ¿eh? Es decir, el, pero pues no era tonto y solo veía a cualquiera y no tenía escolta ni protección. Y sabía que bueno, pues estaba en un momento muy delicado, no solo de su país, sino de toda Centroamérica eh, y que se la estaba jugando. ¿no? Y efectivamente se la jugó y le mataron. Yo creo que la cruz es una parte. Fijaros, hay cuatro evangelios en la Biblia: ¿eh? el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Eh, y hay otros 50 o más, no sé exactamente, nunca los he contado, de evangelios apócrifos que conservamos. Los evangelios apócrifos son evangelios que también se escribieron sobre Jesús, pero que no fueron incluidos en el canon de la Biblia. Es decir, hay gente que piensa que la Biblia bajó del cielo. Un día bajó un ángel y dijo a la gente: Aquí tenéis la Biblia, ¿vale? La encuadernáis como queráis. Estos son los libros canónicos y son. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso para los católicos. Para los evangélicos, 27 en el Nuevo Testamento y unos cuantos menos, 11 menos en el, en el Antiguo Testamento. No la, Biblia no, la Biblia no se hizo así. La Biblia no se creó de la noche a la mañana. La Biblia se creó en un proceso en el cual eh, algunas comunidades, las primitivas comunidades, iban pasando libros. Que gente escribía, en aquella época podía escribir todo el mundo y como no había imprenta, tú escribías un evangelio y le echabas a rodar. El hecho de que tuviera éxito o no tuviera éxito eh, tampoco era, un, tampoco era un, un síntoma de que, de que fuera aceptado o no. Hay evangelios que se escribieron, los evangelios estuvieron escribiéndose pues, prácticamente desde el año, no sé, 60 o 50 después de Cristo hasta más del 200. Y de todos esos que se escribieron, solamente cuatro fueron reconocidos por las comunidades unánimemente como palabra de Dios. ¿Sabéis cuál es uno de los criterios fundamentales? Porque son muy distintos. Por ejemplo, los Evangelios sinópticos, que tienen mucho que ver entre sí, eh, se parecen bastante. El Evangelio de Juan no se parece en absoluto a ninguno de ellos. Fue el último que se declaró canónico y le costó entrar. Al Evangelio de Juan le costó entrar en el canon. Eh, le costó bastante que todas las iglesias le reconocieran como inspirado al final entró sabéis cuál es la razón una de las razones fundamentales para que un evangelio fuera considerado inspirado que tuviera un relato de la pasión hay muchos evangelios gnósticos que se escribieron en aquella época que hablan eh, o docetistas no que hablan de figuras de jesús de un Jesús que no pasa la pasión, de un Jesús que es solo gloria y poder. ¿Eh? Bueno, pues parece ser que uno de los criterios esenciales de las comunidades para que un Evangelio fuera considerado como canónico y palabra de Dios es que tuviera un relato de la pasión. Un Evangelio que no tiene un relato de la pasión no vale. ¿Por qué? Porque la cruz, la teología de la cruz es una parte esencial del mensaje del Evangelio. Sin la cruz no hay evangelio. La tentación de quitar la cruz del evangelio es muy antigua. Ya, ya en el siglo, prácticamente en el siglo primero, ya hay movimientos que intentan hacer como si lo de la cruz no hubiera pasado. ¿no? La cruz en aquella época era algo tremendamente mal visto, era como la inyección letal hoy en día. A nadie se le ocurriría llevar una camillita de la inyección letal aquí colgada del cuello como llevamos nosotros, ¿no? O en un anillo o en o unos pendientes. Costó mucho. Por eso los primeros cristianos no usaban la señal de la cruz, usaban otras. Usaban el pez, usaban el ancla, usaban el crismón, ¿eh? usaban el alfa y el omega, usaban un montón de símbolos, pero no el de la cruz. El símbolo de la cruz es el que más tarde aparece. La primera imagen de la cruz que tenemos que se sepa. Es una imagen de un graffiti que es un eh, burro crucificado. Y es, es una burla, es una burla hacia los cristianos. Donde pone Anaximeno, es un graffiti, no sé si está pintado en Pompeya, creo que sí. Anaximeno adora a su Dios. ¿Eh? Es la primera imagen que tenemos de la cruz y es en plan de, de reírse de los cristianos. Porque a los cristianos les costó mucho incorporar la cruz porque era algo muy mal visto. Era como llevar la horca. ¿Qué Dios era ese que moría en una cruz? Es una cosa absolutamente insólita. ¿Vale? Bueno, los egipcios tienen el mito de Osiris, que había sido descuart de, 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 no, Osiris, creo que sí. descuartizado y enterrado por distintas partes de Egipto, etc. Pero no tenemos esta, esta idea de pasión, de, 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 de que el enviado, de que el Hijo de Dios, sufra en la cruz. Esto es característico del cristianismo. Y es una tentación con la que los cristianos siempre hemos luchado. Y seguimos luchando. Por eso, cuando los temas que hablan de la cruz son poco populares. Si, por ejemplo, hablas de la sanación o de la prosperidad, ahí tienes visitas a Tutiplén. ¿eh? Hay muchos grupos que insisten mucho en esto: ¿no? la sanación, los milagros, lo sobrenatural. ¿no? Pero la cruz. Cuidado con eso, eso es herético. ¿eh? Eso es herético, ¿vale? La cruz es esencial, no te puedes quedar ahí, ¿eh? a lo mejor durante una, mmm, una parte muy importante del, del, de la piedad popular, católica sobre todo y tal, pues ha sido de la cruz y de... ¿eh? Es lo que llevaba, lo que igual al famoso poema de Machado, ¿no? ese que decía, honor oh, es tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero ser Cristo del madero, sino al si no, si no anduvo en la mar. Eh, pues porque yo siempre lo he dicho, o sea, a mí las Pascuas nunca me han gustado porque me parece que la Pascua tradicional, tal y como se celebra, está centrada solamente en la muerte y en el sufrimiento de Jesús, no en la Resurrección. De hecho, la Resurrección no se celebra. La Resurrección que debería celebrarse dura 50 días no se celebra. ¿Vale? ¿Cuándo acaba la Pascua en Sevilla? Al acabar la madrugada. O sea, los pasos, cuando los pasos ya se mete el último paso, se acabó la Semana Santa en Sevilla. Pero entonces... ¿Dónde está la resurrección? ¿No se celebra? <laughs> es curioso esto, esto es, muy curioso. Esto es otra herejía. <laughs> Yo creo que todavía más gorda, no celebrar la resurrección. No, son las dos cosas, la pasión y la resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Esto es lo que se celebra en el tríodo pascual. Y lo más importante es la resurrección, por supuesto. Pero lo otro también. Lo otro también. Porque lo otro... Eh, yo os confieso que no puedo eh, soportar eh, esto es sabido, y yo, cuanto más estudio los evangelios, pues más me, me ayuda. ¿no? Yo, pues, las evaluaciones para mí son muy fructíferas a ese nivel, porque siempre aprovecho para meterme en cosas de exégesis y tal, con los momentos que puedo. ¿no? Y… Y siempre, cuanto más estudias, más te das cuenta de lo que es. Es decir, el, el, lo que Jesús predicaba es, es muy claro. No, no hay lugar a error ni lugar a dudas. Si nos engañamos es porque queremos, no porque lo que él dijo no estuviera claro o sus primeros seguidores no lo tuvieran claro, que lo tenían clarísimo. ¿Vale? No podemos cambiar eso. Eh, los evangelios de caramelo no son evangelios de verdad. Los grupos que están hablando todo el día de los milagros y de los carismas y de las sanaciones, y de las cosas por las alturas. Eso es una exageración que puede llevar a la herejía fácilmente. Las herejías no son tanto errores como exageraciones. ¿Eh? Generalmente en, en todas las herejías hay un elemento importante de verdad, pero que se lleva a un extremo, que se absolutiza. Entonces ya descabalas completamente todo el Evangelio. ¿Vale? Esto es muy importante. La cruz no se puede quitar del Evangelio. Y la cruz entonces no se puede quitar de la vida cristiana. Y un peligro que los cristianos tenemos es el mismo peligro que los cristianos tenían, que es el de avergonzarnos de la cruz. Por eso a Monseñor Romero le ha costado 30 años ser canonizado. Y si no hubiera sido por nuestro bendito Papa Francisco, pues no sé, yo os hubiera tenido que esperar otros cuantos más. ¿Vale? Porque la cruz es escandalosa. Es decir, que a un arzobispo le disparen con una bala explosiva de cazar elefantes ¿eh? y le peguen un tiro en medio de la celebración de la Eucaristía pues, es escandaloso, es escandaloso, es, es hasta difícil de asumir para la iglesia, ¿vale? Menos mal que siga habiendo gente que nos obliga, queramos o no, a admitir estas cosas. Esto tiene consecuencias muy importantes. Qué triste es ver personas en grupos cristianos que se sienten hundidas y miserables porque no han conseguido la sanidad o porque no han conseguido el carisma o porque no han conseguido eh, eso no porque encima se les humilla diciéndoles que no tienen fe yo con eso yo con eso no puedo reconozco que es una cuestión personal y bueno, como tal, hay que admitirla, pero yo con eso no puedo. Yo, cuando escucho a alguien decir Dios os va a curar a todos, Dios no sé qué, no sé cuántos, si no os curáis es porque no tenéis fe, yo me encantaría ir y coger y decirle: trae ese micro, trae ese micro, por favor. O sea, no digas más tonterías. Lo que estás predicando no es cristianismo, es otra cosa. Es otra cosa. Eso que estás diciendo no es cristianismo. Eso no está en ninguna parte. No está ni en los evangelios, ni en la tradición de la iglesia, en ningún sitio. La iglesia ha dicho jamás eso, nunca, ¿por qué lo dices tú? Y sin embargo está petado, eh, petado. O sea, tú entras en las redes sociales. Eso vamos, arrasa. Tú vas por ahí diciendo que tienes el poder de hacer milagros y que va a haber un retiro de no sé qué o de no sé cuántos, y bueno, lo petas ya, lo petas ya. ¿Vale? Si se trata de hacer algo por los pobres, o ahí ya es más complicado. Pero esto es importante, no hay que avergonzarse de la cruz. Y las personas que sufren la cruz de una manera especial, pienso por ejemplo en los enfermos o pienso por ejemplo en las personas que padecen cualquier tipo de tribulación, el Señor, el propio Jesús, las declara bienaventuradas, macario y bienaventurados. ¿eh? No desgraciados, no, bienaventurados eso significa que uno tiene que, que es otra tentación del cristianismo no flagelar si pasarlo muy mal pasar el aventurado, no la cruz no tienes que buscarla tienes que aceptarla la cruz no hace falta buscarla ya te buscará ella a ti ¿Eh? <laughs> ya te buscará ella a ti no te preocupes lo que tienes que hacer es aceptarla como Jesús la aceptaría vale Mira yo reflexionando creo que hay cuatro vías por las cuales inevitablemente y antes o después la cruz acaba llegando a la vida de todo el mundo. Es verdad que no todas las cruces son iguales. Hay gente que lleva una más grande que otra. Hay gente que lleva cruces que a mí se me antojan casi insoportables. Y las llevan. Y hay otra, otra gente que las lleva, pero no son tan grandes. Yo, por ejemplo, cuando veo a un niño, a un joven, ¿no? como conozco algunos casos, pelear desde la niñez contra un cáncer. ¿Eh? Años y años y operaciones y operaciones y análisis y, y años y años ¿no? de, de sufrimiento y de, ¿eh? o, o cuando ves a alguien pelear con no sé pues con una con un, un sufrimiento mental o con un sufrimiento ¿eh? bueno, pues es, es, es tremendo es, decir, es, es realmente, realmente terrible ¿no? es decir, yo he hablado con gente pues, que tiene estos trastornos serios y realmente te quedas sin saber qué decir, ¿no? porque puedes imaginar la cantidad de sufrimiento que hay detrás. ¿vale? O personas que han, subido, que han sufrido traumas o abusos. O, es tremendo, es tremendo el dolor que hay detrás, con el que esa gente tiene que luchar. ¿no? Yo creo que hay cuatro vías por las cuales la cruz nos llega. La primera es la vida y la historia de cada uno. Cada uno tiene su historia. Ha habido, que ha, nacido, ha habido gente que ha nacido con estrella y ha habido gente que ha nacido estrellada. <laughs> eso es así. ¿eh? Eh, ha habido gente que ha nacido pues, con muy mala suerte, en ambientes muy duros, en vidas muy difíciles, y eso pues, lo llevas adelante y, y lo llevas pues, como puedes. Esa es una cruz que tienes ahí. Lo mismo lo que acabo de decir de la enfermedad. ¿no? Nadie elige tener una enfermedad mental, nadie elige tener una enfermedad degenerativa, nadie elige tener una enfermedad, yo qué sé. Que, que, que te está amargando la vida durante años y años y a lo mejor acabas perdiendo la batalla. Además. Bueno, eso pasa. Eso es una cruz. Es la cruz de la historia. ¿Vale? Y cada uno tiene la suya. Y cada uno tiene que ver cómo la lleva, cómo la sana si puede, cómo la cura, o por lo menos cómo, cómo puede hacer para llevarla mejor. Hay cruces que se curan, otras no. Pero lo que sí tenemos que hacer es... Lo posible para curarlas. Yo hay una cosa que tengo clara. En esta vida, cuanto menos sufrimiento, mejor. Así os lo digo. ¿Eh? O sea, ya bastante, bastante sufrimiento tiene la vida como para sufrir por chorradas o para sufrir inútilmente. Cuanto menos sufrimiento, mejor. Y hay que hacer lo posible para no tener sufrimiento. Lo que sea. Lo que sea. Aunque sea tomar morfina. Como hablábamos de Santa Teresita hace 15 días, vale, lo que sea. Hay que intentar evitar el sufrimiento, pero aquel que no se puede evitar, hay que pelear con él. No queda otra. Esa es una. Hay otra, que es la que nos proporciona, pues, la gente. <laughs> eh, San Juan de la Cruz, que es el santo que yo más quiero. Decía que él estaba mejor entre las peñas que entre los hombres, ¿no? Cuando andaba por ahí rezando por los alrededores de cuando era prior de Segovia y se iba por los alrededores de Segovia, que no es que sean tampoco una maravilla los alrededores de Segovia. Quitando la parte debajo del río, pero bueno. A mí Segovia me gusta mucho la ciudad, los alrededores no tanto. Entonces él se andaba por allí y a veces cuando le... cuando era prior en Segovia y venía algún fraile le decía, a "Fray Juan, que venga, vuesa merced, que ha venido no sé quién a hablar. Y él decía, déjeme, vuesa merced, que mejor estoy entre las piedras que entre los hombres. ¿No? Claro. Todos somos un poco como porcoespines en un saco, ¿no? que nos pinchamos unos a otros, ¿eh? como las castañas en el, en el saco, sin pelar, que se pinchan unas a otras. Por eso eh, Jesús insistía tanto en el perdón sin condiciones, hasta el absurdo y en la misericordia, porque es la única manera de que los hombres puedan convivir sin matarse unos a otros. Teniendo en cuenta lo distintos que somos y lo que competimos por las mismas cosas. Esa es otra. Y esa cruz hay que llevarla con paciencia. Siempre tenemos a alguien que nos amarga la vida, alguien que no entendemos, alguien con quien nos llevamos mal, alguien que. Bueno, pues eso es inevitable, eso es así. Eso es así. Y hay que intentar llevarlo con caridad, con misericordia y con inteligencia. Para sufrir lo menos posible y para hacer sufrir lo menos posible. Hay una tercera vía por la que la cruz entra. Que es las dos últimas cruces son cruces que tienen que ver directamente con el seguimiento de Jesús. Es decir, estas los paganos no las tienen eh, y una de ellas es la que sufrimos por las cosas que dejamos por seguir al Señor. Santa Teresa decía que decía el día que salí de la casa de mi padre no creo tenga mayor dolor cuando me muera cuando ella dejó el, la casa de su padre para irse al Carmelo. Es un dolor muy fuerte. Catherine Kuhlman, que dejó el amor de su vida, ¿no? parece ser, por, por el ministerio que ella tenía, ella, se, ella decía, solo Dios sabe lo que me ha costado este ministerio. ¿No? Y es verdad, es decir, como decía la canción de Mireille Mathieu, «On ne dit pas à mourir un peu», no se vive sin morir un poco. vale. Es verdad, la vida es así. Y cuando vas dejando cosas por Dios, bueno, pues ese dolor le tienes a veces. Yo me imagino, hay una escena muy bonita en la película de, de Jesús de Nazaret, de Cefirelli, en la que están los discípulos hablando, ¿no? Y está diciendo uno de ellos, bueno, pues nada, el año que viene cuando volvamos a casa por primavera para pescar y tal, y hay otro que le dice, no volveremos nunca, nunca volveremos ya. ¿Eh? Yo me imagino lo que tuvo que ser para esos hombres también. ¿Eh? dejar su, sus vidas, sus negocios, ¿no? pequeños o grandes, dejar sus familias para seguir a Jesús en una vida nómada. ¿no? Bueno, pues eso tuvo que doler. Eso, yo no creo que fuera una cosa así tan, tan guay. Siempre hay cosas que, a las que renunciamos por seguir al Señor, y que son duras, y que no son de la vida. Son sufrimientos que quizás nos podríamos haber ahorrado, pero los, es, los hemos asumido por Él. ¿Vale? Cuando... Pedro le dice: Mira que nosotros hemos dejado casas y muchas cosas por ti. Y él dice: Pues bienaventurados. Yo os digo que aquellos de vosotros que has dejado casas, padres, madres, familias, tal por mí y por el Evangelio recibiréis en esta vida ¿eh? el ciento por uno y en la vida y, 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 la, y la vida eterna en el mundo futuro. ¿no? Es decir, Jesús llama a bienaventurados a los que dejan cosas, cosas por él, cosas queridas por él. Es una bienaventuranza, pero también es una cruz. Cuando tú por amor a Él dejas algo que te atrae, sobre todo si es lícito y que te atrae, pero ves que no te lleva a Él, que, no, que, él, te lo, que él te lo pide y tú lo dejas. Eso es una cruz, pero es una cruz que tiene mucho valor. ¿vale? Y la última cruz es la de Romero. Empezamos con Él y terminamos con Él. Que es la cruz del martirio y la cruz de la persecución. ¿vale? Cuando por ser cristiano tú eres ridiculizado o se ríen de ti o te marginan o en algunos sitios aquí no nos podemos quejar, ¿eh? yo cuando algunos hablan aquí de persecución en la iglesia yo me río y digo uy Dios bendito esto no saben lo que es una persecución de verdad vale pero pienso en los cristianos de Siria pienso en los cristianos de Oriente Medio sobre todo ¿no? pienso en algunos cristianos de la India o de Pakistán eso sí que es persecución, es decir, cuando tú por ser cristiano, simplemente por hecho ser cristiano y llevar una cruz, te juegas la vida, eso sí que es una cruz, pero es la cruz del martirio, es la más grande de todas. Es aquella que, que te hace sufrir persecución por Jesús, ¿no? Y a esto que responde Jesús, alegraos cuando tengáis que padecer por mí, cuando os lleven a los tribunales y con calumnia digan mal de vosotros, alegraos. Alegraos de sufrir por mí porque vuestra recompensa será inmensa en el cielo. Decir, Jesús mismo declara que quienes sufren por él recibirán una recompensa increíble en el cielo. Quienes dejan de vivir el estilo de vida en el que vive su familia o en el que, para vivir otro estilo de vida. Cuando, yo qué sé, pues tu familia te dice: No te cases, júntate con tu novio o con tu novia. Tú dices, no, yo me voy a casar, y tu familia te dice, eres imbécil. O cuando tú dices, voy a dar el diezmo, y tu familia te dice, eres imbécil. O cuando tú, yo qué sé, acoges a alguien en tu casa y tu familia te dice, sigue siendo imbécil. Tus amigos se ríen de ti, o todo el mundo dice, pero tú eres tonto, pero vamos a ver, piensa en ti, ¿no? Tú dices, ya, pero es que yo no estoy. Yo vivo en este mundo, pero no soy de él. ¿Eso es doloroso? Sí, claro, es una cruz. Ser diferente es una cruz, pero estamos hemos a eso y no se puede huir de la cruz. Huir de la cruz equivale a renegar del evangelio. El evangelio nos habla muy muy duramente de esto, ¿eh? es decir, Jesús lo dice: al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, al que me niegue, yo le niego y al que dé la cara por mí, yo daré la cara por él. ¿Esto es una amenaza? No, es una advertencia. Vale. A veces pasa, y ya termino con esto, ¿no? Que eh, hay una cruz que yo, yo creo que debe ser muy chunga y está relacionada con esto. Y es cuando la vida de uno no resulta como uno había previsto. Sobre todo cuando uno se fía de Dios y lo deja todo y las cosas no son como él piensa. Hay un pasaje que es muy, muy interesante. Yo he estado estos días dándole vueltas, bueno, estudiándole un poco, que es el pasaje en el que unos discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista ya está en la cárcel, está, está encarcelado por Herodes, por tocar las narices a Herodes, eh, van a, a preguntarle una pregunta extraña a Jesús. ¿No? El, al, el Evangelio a veces estamos tan acostumbrados a leerle que... Ya no, no captamos los matices. Le dice: ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Eh? Bueno, muchos exégetas están convencidos o de acuerdo en que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no solo le bautizó, sino que Jesús fue discípulo de él. Estuvo en el grupo de los discípulos de Juan. Juan es un profeta eh, que, que predicaba el arrepentimiento para Israel porque estaba convencido de que el reino de Dios iba a llegar y Dios iba a manifestarse de una manera poderosa y entonces surgía al arrepentimiento y a la conversión de Israel, ¿no? a que se arrepintiesen de los pecados y se bautizasen como signo del arrepentimiento. Entonces, parece ser que Jesús estuvo un tiempo con él, y en un momento determinado Jesús se va y empieza su propio ministerio. Incluso algunos dicen que se fue con discípulos del propio Juan. ¿Eh? Es posible. Y forma su propio ministerio que es muy distinto al de Juan. La predicación de Jesús no es como la de Juan. Eh, Juan insiste sobre todo en el arrepentimiento muy radical, ¿no? en la amenaza porque el tiempo se termina. Jesús insiste con esa insistencia, es decir, espabilar, espabilar, pero el mensaje de Jesús se centra no tanto en la condena como en... Eh, Juan es un poco un profeta del Antiguo Testamento de los que amenazaban. Jesús no. Jesús insiste en que hay que optar por él y en que hay que cambiar, pero insiste sobre todo en la misericordia de Dios. ¿vale? Entonces, Juan llega un momento en el que es detenido y Juan, que no es tonto, sabe que le van a matar. Y Juan probablemente tiene una crisis tremenda en la cárcel, porque lo que él ha predicho no se ha cumplido. Lo que él esperaba... Nos ha cumplido. ¿eh? Y esa pregunta que le hace a Jesús a través de es una pregunta eh, que probablemente para él es vital. Es decir, ¿es posible que tú, que has sido mis discípulos, seas el que tenía que venir? ¿Eres tú? ¿Eh? Es decir,. De alguna manera, eh, lo que yo he predicado, de alguna manera va a seguir en ti o es que yo me he equivocado por completo y, y mira, aquí me van a cortar la cabeza y aquí no va a pasar nada. ¿Eh? Como de hecho así fue. <laughs> lo que Juan el Bautista predicaba no pasó nada. ¿vale? De momento. Es verdad que 40 años después vinieron los romanos y se cepillaron todo y acabó aquello como Rosario Lorora, Pero bueno, de momento no pasó nada. Dios no llegó allí a instaurar el nuevo Israel. ¿Qué le contesta Jesús? La respuesta de Jesús no tiene desperdicio. Le dice: Decidle a Juan, los muertos mandan, no sé qué, eh, y a los pobres se les predica la buena nueva. Y añade: Y dichoso el que no haya tropiezo en mí. Hay secretas que dicen: Esa es una advertencia para Juan. ¿Eh? Puede ser. Es decir, mira los signos. Dichoso el que se fía de mí, no dudes. ¿Vale? Bueno, es una interpretación interesante, puede ser. En todo caso, Juan murió probablemente con una otra cosa curiosa, no se registra la respuesta de Juan el Bautista. Queda en el aire. Los exégetas dicen si hubiera estado muy convencido, tal vez esa respuesta estaría en los evangelios. Pero no sabemos lo que respondió. A lo mejor no tuvo tiempo. ¿eh? A lo mejor murió con la duda sin entender lo que había pasado. Bueno, pues ahora lo entendemos, pero él no lo entendió. Hoy en día sabemos cuál era Juan, quién era Juan y qué significado tenía. Pero probablemente él no lo entendió. Eso es una cruz muy importante. Es posible que a Francisco Asís le pasara lo mismo. Yo creo que Francisco Asís se murió sin entender muy bien. Para que él. El... A ver, yo he dejado vendido todo y tal, no sé qué, para que estos ahora me construyan... ¿No? y de hecho el dimite es decir llega un momento en que primero se sube una vez uno de los edificios y se empieza a tirar las tejas abajo claro cuando se da cuenta de que eso no porque es el único que lo hace entonces mira mira al padre no ahí tirando las tejas pero qué hace se ha vuelto loco el padre ¿eh? y ya cuando ve que no nadie le hace caso pues entonces lo que dice bueno vale venga dimito ¿eh? y me voy a un, a un eremitorio a orar que es lo mío y no sé, ¿no? Que os den, no creo que lo dijera, pero... Pero a lo, mejor lo, a lo mejor lo pensó, ¿no? Si después de todo lo que os he predicado y hemos vivido, ahora os dedicáis a, a estudiar y a levantar conventos como tal, que es lo que yo tal, pues bueno, pues hacer lo que queráis, y yo me voy. Pero probablemente murió con esa sensación de fracaso. Es decir, vamos, si para esto yo he tenido que... No, esto no era lo que yo quería. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me equivoqué? No, no se equivocó. Hizo lo que tenía que hacer. No se equivocó, pero tampoco acertó todo del todo. Es decir, tampoco las cosas eran como él pensaba. A veces las cosas no son como nosotros pensamos. Las cosas son como piensa Dios. Pero es que aceptar las cosas como las piensa Dios a veces es muy chungo. ¿Vale? Y ya está, con esta frase memorable termino mi, mi predicación de hoy. <laughs> Just let it happen and you call